Muy bienvenidos a este su programa Punto Final, un programa de MVM Noticias, en donde transmitimos cosas que a veces hasta nos parecen impactantes a nosotros mismos que estamos dentro de este tipo de programas. Hoy vamos a entrevistar a un joven extraordinario, formado dentro de la tecnocracia legal, podríamos decirlo así, con una carrera impresionante en la administración pública local y sobre todo en su formación que le ha permitido establecer diferentes nexos con la comunidad oaxaqueña y actualmente es diputado local por el Distrito 14 en Oaxaca y compite nuevamente para la reelección a la diputación. Yo le quisiera preguntar a Luis Alfonso, ¿qué? Silva Romo. Silva Romo, ¿no? Una cosa que me parece importante. ¿Cómo un hombre formado en la estructura, digamos, legal de la Universidad Oaxaqueña, después con especializaciones en Estados Unidos, en la parte legal también, tiene una visión social? Cualquier gente que te conociera así en una forma normal diría que eres parte de los fifís que estuvieron en la época del neoliberalismo. ¿Qué fue lo que te motivó para entrar a Morena? Pues primero que nada, muchas gracias, maestro Michel, Isis, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Yo creo que, y ya para entrar de lleno a la materia, yo creo que los oaxaqueños somos herederos innegables de dos columnas vertebrales o dos grandes tradiciones, la juarista y la porfiriana. Es innegable, claro, que Porfirio Díaz y Benito Juárez forman el imaginario cultural, el imaginario aspiracional de cualquier oaxaqueño. Y yo desde que era estudiante de secundaria, preparatoria y posteriormente en la carrera, estaba convencido de que quería participar de las cosas públicas, de que quería participar e incidir en el gobierno para mejorar la realidad de mis semejantes. Y cuando uno es estudiante, y ahorita Isis nos lo va a confirmar, uno tiene esta proclividad a soñar que las cosas pueden ser mejores. Y me parece que es muy sano que se mantenga la gente así, creyendo que las cosas pueden ser mejores. En efecto, yo soy abogado de profesión, estudié en la alma mater de muchos de los oaxaqueños, que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la universidad que yo considero mejor de Oaxaca. ¿Por qué? Porque te permite, por una parte, formarte profesionalmente, estudiar, aprender, crecer, y por otra parte también te hace ver directamente a los ojos a la realidad de nuestro estado. Y ahorita lo platicábamos antes del programa, puedes aprender las grandes deficiencias que tenemos en Oaxaca, puedes aprender la gran necesidad que tienen muchos compañeros en la Universidad de Oaxaca, jóvenes que inclusive llegan sin desayunar, sin comer, porque no tienen recurso para ellos, sin embargo, hacen este gran esfuerzo por aprender. Así que yo creo que la vida de cualquier oaxaqueño te va llevando, en efecto, a desarrollarte profesionalmente, pero siempre con un enfoque social. Por eso, en el año 2016, cuando viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, en aquel entonces era presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, y me invita a firmar el acuerdo por la unidad en la Alameda de León, no dudé en subirme a ese estrado, firmar el acuerdo, y desde ese día soy militante activo de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, o como dice la credencial de Morena, protagonista del cambio verdadero. A ver, Luis Alfonso, ha sido
encargado de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, para ver fundamentalmente los desastres que generó el 2006 en esa enorme confrontación social última que sufrió todo el pueblo oaxaqueño, ¿no?, entre un poder muy corrupto, muy deformado, ¿verdad?, y una lucha social encabezada por maestros y gente de la sociedad civil, que lograron hacer muchas cuestiones, pero también, por supuesto, generaron una cantidad enorme de problemas. ¿Qué resultados tuvo esa gestión? ¿Hubo consignaciones por las violaciones de derechos humanos que todo el mundo conoce? ¿Realmente fue eficiente y se respetó tu labor dentro de ese gobierno en el cual participaste? ¿Sí o no? Mira, yo llegué a ser concejal en Oaxaca de Juárez. Siempre he tenido que lograr los cargos y los encargos que he tenido y los avances a través de defender mis derechos. En ese momento yo tenía 26 años, era una persona relativamente recién egresada de la Facultad de Derecho. Y bueno, hubo un acuerdo en el Cabildo donde ellos decidieron que no me iban a llamar a mí como concejal, sino iban a llamar a otra persona. Y yo, como joven, accedí a la justicia, en ese momento, la justicia electoral que estaba comenzando, y llego como concejal a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, y presido la Concejalía de Derechos Humanos, lo cual me convierte naturalmente en el presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Y hay que decirlo, Sócrates, eran momentos muy difíciles en la institucionalidad de Oaxaca. Se acababa de vivir el año 2006, el desalojo. Había una sociedad muy lastimada, había un movimiento social muy vivo, pero también muy permeado por actores ajenos a él mismo. Y no es un secreto que la policía municipal en aquel entonces pues había participado directamente en la confrontación. Yo, como presidente de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, hice muchas veces en cabildo señalamientos a la persona que en aquel entonces estaba como encargado de la policía, al aquel entonces encargado también de la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Y yo era un regidor de 15 y todos hacían oídos sordos a mis llamados a la cordura, a los llamados a controlar la fuerza pública, a mis llamados a que hubiera protocolos en la actuación policial. Y quedaron como testigos las sesiones de cabildo de aquel entonces. Pero bueno, la justicia histórica pues juzgó a aquellas personas que hicieron o actuaron mal de manera indebida en el año 2006. En aquel entonces no se logró nada, únicamente lograba la burla y la sorna de mis compañeros concejales. De los impunes, exactamente. Así que bueno, quedó para la historia, pero finalmente creo que se está haciendo justicia poco a poco. Luis Alfonso, también has manejado la cuestión del impulso al trabajo. Sí, es una de las necesidades y de las demandas más importantes de este país. Sin trabajo, por supuesto, no hay alimentos, no hay una estabilidad social que te permita desarrollarte mejor. Tenemos, aparte de la falta de empleos, esta crisis económica que es real, los alimentos, ¿no?, los costos, los altos costos en alimentación, en salud pública. Sí, porque hay atención de un sector de la salud pública en la emergencia, pero en lo demás está totalmente abandonado, ¿no? Pero los proyectos de trabajo, sí, porque todo el mundo habla de que hay que proyectar el trabajo, que hay que fomentar la creación de empleos, pero ¿cómo lo desarrollas? Bueno, tuve la oportunidad posteriormente de ser coordinador estatal del Servicio Nacional de Empleo. ¿Y qué es el empleo?
o a dónde, cuál es el objetivo final del empleo. Es natural que lo que alguien busca de un empleo es obtener un ingreso. Pero antes de llevar a cabo una actividad en la sociedad, creo que todas las personas nos tenemos que preguntar, ¿cómo agrego valor yo a la sociedad? ¿Por qué la sociedad terminaría contratándome o consumiendo los productos que yo estoy haciendo? Y creo que esta es como la parte deontológica del empleo, del trabajo. ¿Cómo voy a aportarle a la sociedad algo con mi trabajo? Es decir, yo estudié 5 años de Derecho, un posgrado también en Derecho. ¿De qué manera pongo este conocimiento al servicio de la sociedad? Y así cualquier persona que tenga una capacidad, una habilidad, es natural que tiene que aportar algo a la sociedad, porque no puedes decidir que quieres tú empezar a producir ahorita algún producto si no hay quien te lo consuma, quiere decir que no será bien recibido. Entonces tienes que fijarte cómo debes aportarle valor a la sociedad, agregándole valor a un objeto o agregando valor con tu actividad profesional como abogado, como médico, como arquitecto, como programador, como técnico, como cocinera, como cocinero, como talachera, como talachero. Tienes que agregarle valor a la sociedad. Y aprendí mucho de la manera en la que el empleo tiene que permear en todas las edades del ser humano. Hay personas muy jóvenes que están siendo empleadas, tal vez de manera indebida, pero también hay personas mayores que están subempleadas y estamos perdiendo un gran conocimiento. Las personas arriba de 60, 70 años tienen gran conocimiento de la realidad. Pero también hay otra parte. En la antigüedad o antes de la etapa moderna, donde la tecnología irrumpió de manera rotunda en nuestra sociedad, era muy natural esperar que una persona mayor tuviera más experiencia que una persona joven. Es decir, si estamos hablando del campo, una persona mayor puede saber qué año habrá buena cosecha y qué año no habrá buena cosecha, simplemente por cómo se ven las nubes o por cómo cantan las chicharras. Esas cosas que solamente la gente de campo conoce. Y el consejo de un adulto mayor en ese contexto es muy valioso. Pero en el mundo de hoy, donde la tecnología nos está rebasando y nos está presionando, esto se subvirtió. Ahora es el adulto mayor ya no sabe cómo usar la tecnología. Ya no digamos una persona joven, porque esto va avanzando tan rápido que ya no hay como fórmulas probadas. Y aquí yo creo que tenemos una gran obligación como sociedad de incluir laboralmente tanto a los jóvenes como a los adultos mayores. Ahí lo que acabas de decir en el tema de valores, agregar valor al producto, en el tema de negocio, de publicidad, de marketing, es lo que hace que se compre tu producto. Pero darle valor a cada persona, yo creo que es algo que de parte de ustedes como gestión se debe de cambiar. Esto es en el sistema, esto es formativo. Hablan de la transformación del que agarraba o de la gente que ponen en un puesto sin preparación, o sea, porque es amigo del que viene llegando. Y de alguna manera eso hace que el que sí se formó no tenga ese espacio que otro que no se formó sí lo tenga. Y hablamos de valores en la manera, ¿por qué si yo hago mi producto de buena forma, por qué aquel que no lo hace bien, o sea, no está bueno el producto, porque a ese sí le dan ese espacio? Creo que en el cambio o en el espacio del cambio que ustedes vienen manejando debería de haber eso, ¿no? Va a tomar el valor que tiene la persona, no por compadrazgo, no por amigo, sino por lo que la misma persona promueve y vaya a dar en el espacio en donde está, como tú te estás formando. Es una intervención muy adecuada, Michelle. La visión del ser humano, la visión de la sociedad, tiene mucho que ver desde la óptica política, económica, desde donde tú la veas. Actualmente estamos terminando unos 30, 35, 40 años de periodo neoliberal, donde el enfoque era muy claro, y lo digo que está terminando porque yo veo señales globales de que está terminando, no porque en México tengamos un movimiento distinto. El enfoque del liberalismo económico y después el neoliberalismo económico va hacia el crecimiento y la eficiencia. Pareciera que eran los únicos dos valores que había que promover, el crecimiento y la eficiencia. Y yo te pregunto, si tuviéramos un grano de maíz aquí, y lo pongo en el centro, y le aplicamos crecimiento, ¿qué tendríamos? Maíz, más alto.
¿Qué tendríamos? ¿Cuál sería? Si hubiera un grano de maíz aquí, y decimos que crezca el maíz. No crece nada. No, crecería y tendríamos un granototote de maíz. Pero el enfoque, en este caso de Morena, el partido que yo pertenezco, es distinto. Nosotros, más que el crecimiento, buscamos el desarrollo. Si a este grano de maíz buscamos su desarrollo, entonces sí se genera una planta. Y esa es la concepción distinta del ser humano, y lo que tú dices es muy cierto. El ser humano tiene que ser un sujeto de derecho público y objeto de desarrollo. No únicamente debe ser un agente más en el mercado, que es lo que el neoliberalismo nos orilló, y el resultado, pues yo creo que es evidente. La separación entre ricos y pobres es cada vez mayor debido al neoliberalismo. Y yo creo que sí, el ser humano tiene un valor intrínseco, y es obligación del Estado y una obligación moral de todo el resto de la sociedad buscar su desarrollo pleno en condiciones de justicia. A ver, Luis Alfonso, vamos a continuar con este asunto del cambio moral. Sí, pero mientras, ya sabes, los tiempos siempre nos fastidian, ¿no? Y vamos a un corte y regresamos. ¿Te parece? Me parece perfecto. MVM Noticias, somos todos. Amigos, estamos de regreso en su programa Punto Final. Luis Alfonso, en el cambio de el 2018, cuando el hartazgo, el encabronamiento ya de la gente, dijo ya, adiós partidos, adiós políticos, y bueno, quedó como el único instrumento, digamos, de cambio, no Morena, sino Andrés Manuel López Obrador. Y esto generó todo un proceso de abundancia de votación y de expectativas para lograr varios cambios. Cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala una cosa que a mí me parece muy importante y que a veces la gente la olvida. Este no va a ser un cambio administrativo, sino que es un cambio de sistema. Y un cambio de sistema implica, lo que tú decías, un cambio de valores, un cambio de imagen histórica, un cambio de proyecto social.
y habla de que se va a romper con el neoliberalismo. Pero curiosamente, todo el mundo se le pregunta, ok, dijo que los mafiosos del poder, ¿verdad?, estaban fuera del poder, pero ahí están pegados a él. Ahí está Carlos Slim, Harbelú, están los grandes multimillonarios del país ahí con él. Y son los que finalmente, cuando haces un recuento de lo que ha sido el proceso, pues siguen siendo los beneficiarios de los recursos públicos a través de los contratos públicos y de los bienes públicos, y él sigue creciendo, ¿no? Está bien, hay que evitar una deserción de capitales y fuga de capitales en el país, pero llevamos en 5 años 1.5 millones de mexicanos que emigran a Estados Unidos, los mejores. Entre ellos, un alto número de profesionistas. ¿Sí? Porque aquí no encuentras los elementos. ¿Qué nos está fallando? Está fallando el proyecto general de Andrés Manuel. Yo pienso particularmente que no. Pienso que lo que está fallando es que Morena, como no es partido, es una conjunción de tribus y de intereses que solamente luchan por puestos y presupuestos, y es lo que está deformando inclusive la estructura política que se tendría que seguir. ¿Esto qué ha pasado en Oaxaca? Yo creo, Sócrates, que es un comentario muy interesante. La inercia de 80 años de priismo, y dentro de estos 80 años de priismo, 30 años de neoliberalismo, 40 años de neoliberalismo, no se frena de la noche a la mañana. Lo que es muy cierto es que el año 2018 marcó un cambio rotundo. Yo creo que el hecho de que más de 30 millones de mexicanos hayan acudido a las urnas a manifestarse, como lo dijiste, en contra de una forma de hacer o de deshacer las cosas, fue rotundo y fue un ya basta del pueblo mexicano. En mi concepción personal, yo creo que estos 80 años de priismo y 40 años de neoliberalismo extraviaron a la nación. Parecía que no teníamos un modelo, no sabíamos a dónde íbamos, no teníamos un objetivo como país. El priismo de principios de siglo y de mediados de siglo parecía tener una idea de nación, de patria. Los 30 años de neoliberalismo nos extraviaron totalmente, y ahora México inclusive se buscó disminuir los valores cívicos. ¿Para qué honores a la bandera si somos ciudadanos del mundo? Pero es que déjame hacerte una aclaración, no solamente fue el PRI, fue el PAN. Exactamente. Sí, Fox y Felipe Calderón fueron brutales. Ahí es cuando se acentúa. Ahí es en los 2 sexenios del PAN es cuando se acentúa el querer disminuir nuestra identidad mexicana. Inclusive se quitaron cuadros de Palacio Nacional, se quitó el cuadro de Benito Juárez, como una afrenta que consideraba el panismo a su cercana y estrecha relación con la Iglesia Católica, que Juárez estuviera en Palacio Nacional. Yo creo que a partir del 2018, con este cambio que el pueblo dice ya basta, se está gestando esta idea de nación, esta idea de país, hacia dónde vamos, hacia dónde vemos este lugar de México en el gran concierto de las naciones. Y sin duda, la sociedad mexicana es muy plural, así como hay una gran mayoría de gente que es muy pobre, hay una pequeña minoría de gente que es muy rica, y todos son mexicanos. Y creo que tampoco podemos negar que hay condiciones geoeconómicas en las cuales el presidente de México, ojo, el presidente de México, no el líder de Morena, él ya no es el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, y por lo tanto tiene que ver por el bien de todas y todos los mexicanos. Y como él mismo lo ha dicho, el gobernar es optar entre dos inconvenientes, nunca vas a quedar bien con todos, es imposible que quedes bien con todos.
Tú tienes en tu página una palabra que se me quedó: Oaxaca, un lugar de un pasado histórico y un futuro brillante. Hablar de Benito Juárez, hablar de todo lo que Oaxaca representa para el mundo, las batallas que se llevaron aquí. En un momento dado, esos líderes buscaban eso, generar cosas para su pueblo. Tenemos en Oaxaca 570 municipios, de los cuales 537 están en extrema pobreza, según datos del INEGI. La ONU, platicamos hace un rato en el corte, ese caminar que brinda la ONU, tiene un proyecto para erradicar la pobreza para el 2030. Vienen varios puntos a tratar: la salud, la educación, la construcción, varios puntos, que depende de los líderes la manera en que lo lleve. Puede llegar el aporte a tus manos y va a depender de ti, que estás al frente de un movimiento, el si los distribuyes o no los distribuyes. Comentaba Sócrates que tal vez no es la cabeza, sino son las manos que lo distribuyen. Creo que de parte de ustedes como líderes pueden empezar a ver las necesidades que hay. Si tú generas educación, si tú generas salud, que es un punto muy importante hoy que el COVID lo está mostrando, otra de las cosas es promover el deporte, puede generar un cambio psicológico que de ahí parte para que como nación, como pueblo, pues vayamos creciendo, porque es lo que nos hace falta. Un poquito antes, ¿cuál sería la opinión de un estudiante que está viendo a un proyecto de líder o un gran líder? Claro, o tu líder, tiene mucho que ver. Lo que tocamos es un inicio, ¿no? De que los jóvenes estudiantes entran a la carrera, y no solo a la de derecho, a todas las carreras, con esos sueños, esas ganas de cambiar, de decir, no, ¿sabes qué? Yo voy por el camino recto. Sin embargo, el reto empieza desde ahí. ¿Por qué? Porque no debemos dejarnos llevar por comentarios de propios maestros, porque hay maestros que nos motivan, así como hay maestros que nos decaen. Hay compañeros que nos motivan y compañeros que nos decaen. A veces, por una calificación, nosotros mismos decimos, no, esto no es para mí. Sin embargo, son retos, murallas que tenemos que romper para llegar a un futuro y ya demostrarnos en el mundo laboral. Lo que tocaban tiene mucha razón. El compañero de decir, ¿por qué contratar al familiar de, al conocido de, al amigo de, y no a personas que realmente tienen los conocimientos y pueden aportar un beneficio a la sociedad? El verdadero reto, creo yo, como joven estudiante, es el mundo laboral, en cualquier área a desarrollar. En el caso de derecho, de mi parte, sí he visto a muchos compañeros egresados, incluso compañeros dentro de la carrera, que la dejan y se van a Estados Unidos, o a cualquier otro lado, o se dedican a otra cosa. ¿Por qué? Porque son muy pocas las oportunidades que tenemos. El plan de desarrollar trabajos, de becas, de todo, está perfecto. Sin embargo, es la idea de la sociedad la que lo chueca. A ver, yo te preguntaría, ¿y ustedes como estudiantes por qué permiten luego que un mal director de escuela ahí esté porque fue de los porros o es miembro de los porros y no hace nada? He ahí el problema. La voz de los estudiantes no tiene mucho poder. Desgraciadamente, no, la realidad tiene. Es esa. Perdóname. Sin embargo, el poder de los altos mandos, en este caso los directores o profesores, incluso puede llegar a intimidarnos, más como mujeres, porque muchas veces somos amenazadas o acosadas sexualmente. Y es preferible callar a meternos a un pleito con ellos. Tenemos la ley de nuestro lado, claro, eso ahí está y la tenemos. Sin embargo, es más el miedo que nos meten psicológicamente que querer luchar por nuestros derechos. Claro que hay mujeres que lo hacen y son la voz de muchas mujeres, se representan y son un motivo para nosotras, pero también hay mujeres que se quedan calladas. ¿Qué le demandarías a tu representante en la Cámara de Diputados para ayudarles y apoyarlos en esa? Yo creo que leyes como tal sí hay para defendernos. Siento que es más necesario el apoyo psicológico o un apoyo moral para darnos esa fuerza para poder denunciar, para poder acabar con esa corrupción. Y tal vez ahí, tomándolo de leyes, creo que en la Constitución hay muchos respaldos para todas las cosas, ¿no? Hay violencia hacia la mujer, tal vez se escucha muy drástico, porque la persona que genera un daño hacia una mujer, hacia un niño, que comete un delito, sabe que en unos días sale de la cárcel, sale de donde está, porque a nosotros, que somos los agredidos, podemos decir, nos da temor darle seguimiento por lo que viene de regreso. Tal vez ahí ustedes que están al frente, tal vez generar un poco mano dura, como decía mi madre, que te dé miedo el castigo, que te dé miedo la reacción a lo que tú estás haciendo. Eso puede sumar a los jóvenes, a los hijos, que para mejorar ese futuro que se está presentando. Y yo creo que ambos tienen mucha razón, pero solo no coincido con Isis en algo. El decir que la voz de los jóvenes no tiene el poder, no, es justo ahorita cuando más poder deben tener.
Es natural y tenemos que romper ese muro. La voz de los empoderados parece que siempre son los que se imponen, los de las componendas. Pero hoy, Isis, todos los jóvenes tienen un estudio de televisión en su teléfono. Pueden transmitir, obviamente hay que hacerlo de manera cuidadosa, inteligente, pero ahora, más que nunca, la voz de los jóvenes tiene que ser importante y es fundamental ser escuchados. Así que yo me considero aliado de los jóvenes. Ahora, en cuanto al tema de la inseguridad, creo que es el gran reclamo de la sociedad oaxaqueña. Hoy por hoy, la inseguridad es la que no nos deja dormir, la inseguridad de que mis hijos no regresen por la noche, la inseguridad de que me asalten en el autobús, la inseguridad de que me asalten en el mototaxi. Y es precisamente donde yo he enfocado mi trabajo legislativo. Es difícil hacer visible el trabajo legislativo porque no es inaugurar puentes, no es construir banquetas, es distinto. Es escuchar a la gente y traducir estas necesidades, este sentir, en leyes para que ahora sí el Poder Ejecutivo del Estado o los presidentes municipales puedan aplicar la ley. Por eso yo hice una iniciativa que ahora ya es ley, en la cual, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, si se asalta a un adulto mayor, por ejemplo, si se asalta a una mujer con un niño en brazos, si se asalta a una mujer o un hombre con una discapacidad que no puede correr, no puede cuidarse a sí mismo, ahora es considerado como un robo con violencia. Es decir, es un agravante más. Y esto ahora le va a dar herramientas al Ministerio Público para encuadrar este agravante en la persecución del delito y al juzgador para también sancionar con una pena más severa. Luis Alfonso, vamos a cortar un poco esto. ¿Cuál sería tu mensaje para esta reelección? ¿Qué les dirías a tus electores? Hay compromisos muy claros. El primero es la seguridad de las y de los oaxaqueños. No vamos a descansar hasta que en Oaxaca no se sienta que uno vive con seguridad. Otro, tenemos que legislar para que haya mayor eficiencia en los servicios públicos. La gente quiere sentir que hay un gobierno que en verdad está funcionando a nivel municipal y a nivel estatal. Y el tercero, yo creo que esta pandemia nos dejó muy claro que si no tenemos conectividad, estamos aislados del mundo. Yo creo que hacer del internet un derecho, no solo consagrado en la Constitución mexicana, sino en la Constitución local, tiene que ser una obligación y yo voy a hacer que esto esté en nuestra Constitución. Ese sería un compromiso a lo que se puede comprometer un candidato a legislador. Decir más o prometer más sería irresponsable. ¿Tú crees que realmente hay un futuro sin conflicto en este país ahorita? En el cambio que se está viendo, en la confrontación que a veces se siente, cuando menos en las redes, digo, no en una manifestación, porque la oposición que hace mucho escándalo en las redes, realmente cuando tiene que manifestarse no va ni a caminar a media cuadra, ¿verdad? Muy buen comentario, Sócrates. Se habla mucho en las redes sociales de que México está polarizado. Yo, en lo personal, yo no veo un México polarizado. Yo veo un México donde el 60-70% está convencido de un modelo de país y el otro no. Eso no es polarización tal cual. Pero sí en las redes vemos mucha intención de querer polarizar. Yo creo que el conflicto nunca es deseable. Sin embargo, el contraste de ideas, el diálogo, no solamente debemos dejar que ocurra, tenemos que buscar que ocurra. Tenemos que buscar que siempre se sea crítico con el poder, que siempre se sea crítico con lo que estamos haciendo, porque solamente a través de la crítica, como lo decía Octavio Paz, vamos a poder lograr que las cosas mejoren, que las cosas cambien. Así que ¿sería la revolución moral propuesta por...? Lo que propone el presidente López Obrador es una renovación moral desde lo público. Creo que una obligación de todo el resto de la sociedad es hacer una revolución moral o un cambio moral en todos como conjunto. Pues amigos, te agradecemos mucho, Luis Alfonso, a ustedes por esas brillantes preguntas que hicieron. Y aquí está, planteado abiertamente, con toda la libertad, para que ustedes opinen, pero no solo opinen, participen guiando su voto a la gente que los convenza
no solamente con ideas, sino con hechos. Mil gracias por su atención. Fue su programa Punto Final.